Las mujeres que producen menos colágenos que los hombres lo pierden a una tasa de aproximadamente 1% cada año a partir de los 25 años. A la edad de 50 años, las mujeres, naturalmente, habrán perdido casi la mitad del colágeno de su piel. Cuando se trata del envejecimiento y la producción de colágeno, es una espada de doble filo, ya que es una cuestión de oferta y demanda. A medida que envejecemos, nuestra producción de colágeno se ralentiza, a la vez que aumenta nuestra necesidad de colágeno. Realmente suena injusto, pero esa es la forma en que nuestros cuerpos funcionan naturalmente, y porque es imperativo prestar atención adicional para cuidar el suministro de colágeno. Hacerlo es clave para un protocolo efectivo contra el envejecimiento. Nuestros cuerpos absorben nutrientes de fuentes de alimentos reales en primer lugar, por lo que se recomienda consumir caldo de huesos regularmente como parte de la dieta de salud y especialmente por su alto contenido de colágeno. Desafortunadamente, para los vegetarianos y los veganos, no existe una fuente basada en plantas que sea comparable como alternativa. El colágeno proviene de los tejidos en los que se encuentra, tales como ligamentos, huesos, médula ósea y piel. Por lo tanto, los alimentos de origen animal son los que contienen estos componentes del colágeno y los que nosotros utilizamos como componentes básicos para crear nuestro propio colágeno. Sin embargo, si usted no puede incluir el caldo de huesos en su dieta, entonces hidrátese, asegure suficiente proteína con cada comida y merienda, manténgase alejado de las grasas trans y también de los aceites poco saludables, y en su lugar, aliméntese con muchos ácidos grasos esenciales. La vitamina C es el nutriente clave requerido para ayudar a la producción de colágeno de forma natural, por lo que hay que asegurarse de que en su dieta sea rica en vitamina C, porque es beneficiosa para apoyar la producción de colágeno. La vitamina C ayuda al cuerpo a aumentar los precursores de los componentes básicos del colágeno, y generalmente la vitamina C viene en alimentos ricos en antioxidantes, como las verduras de colores densos, por lo que proporciona el apoyo adicional para combatir los radicales libres que conducen a signos de envejecimiento. Por tanto, es necesario comer alimentos con alto contenido de vitamina C, tales como el kiwi, las bayas, los cítricos, los pimientos, los brócolis y la col rizada. Se debe consumir suplementos de calidad si es que lo va a tomar. Tomar un polvo de colágeno puro como suplemento es una manera fácil de proporcionarle a su cuerpo una dosis de esta proteína anti-envejecimiento. Soy un gran admirador de los suplementos de colágenos del tipo marino o del polvo de colágeno bovino. El beneficio del colágeno marino es su biodisponibilidad superior, lo que significa que el cuerpo lo absorbe más fácilmente, debido al tamaño de la partícula, que es más pequeño que los péptidos del colágeno de pescado. Hay una variedad de suplementos de colágenos en polvo disponibles en el mercado, que generalmente se pueden disolver fácilmente en agua o agregar a su jugo favorito, sin alterarle el sabor. Alternativamente, puede obtenerlo en cápsulas si prefiere tomarlo de esa manera. También debe asegurarse de mirar también los factores del estilo de vida. Cuando se trata de cuidar los niveles de colágenos de forma natural, hay que mantenerse alejado del sol, reducir la sobrecarga tóxica en el sistema,
mantenerse hidratado y tener una dieta rica en frutas y verduras ricamente pigmentadas, que están cargadas de antioxidantes que ayudan a eliminar los radicales libres, reducen la inflamación y la oxidación de las células, y que puede ser en detrimento de la piel y las articulaciones. Son prácticas que pueden tener un impacto realmente positivo en nuestros niveles de colágeno y la forma en que envejecemos.